lo están atendiendo. ¿Me permite? Bueno, bienvenido a nuestra peluquería. El mejor servicio de la ciudad. También funcionamos como un salón de belleza y barbería, pero creo que viene por un corte. Lo imaginaba. Bueno, cuénteme un poco de usted, por favor. ¿Qué desea? ¿Un corte como Marilyn? Sí, claro que la conozco. Déjeme ver. Es tu cabello. Sí, creo que le sentará bien por su tipo de rostro, su forma de cara, sus ojos. Tiene unos hermosos ojos. Lo siento, ¿cuál es su nombre? Qué hermoso nombre. Y bueno, aparte del corte de Marilyn, ¿qué más desea? Tenemos servicio de lavado de cabello, podemos ponerle mascarilla, un poco de talco para que se sienta más fresco después del corte, peinado. Podemos afeitar la barba también. Lo siento. Entonces, ¿solo quiere el corte? ¿Peinado no? Corte de cabello. Déjeme decirle que en este salón de belleza, en esta peluquería, tenemos la tecnología más reciente. Sí, traída de Estados Unidos. Yo misma me preparé allá. Fue una odisea difícil, ¿sabe? Ya que soy mujer y a las mujeres se les considera... Bueno, debes saberlo. A ver, entonces quiere corte sin peinado. Y lavamos el cabello. Ok, lavado de cabello. ¿Quiere algo de beber? Nuestro salón de belleza también ofrece ese maravilloso servicio. Perfecto. ¿Quiere una infusión? ¿Una soda? Tenemos Coca-Cola. Listo, entonces. Se lo traeré enseguida. Mientras tanto, por favor, reconsidere lo de... el corte a lo Marilyn. Ah, pero si lo quiere, no hay problema. Yo soy la mejor. Bueno, le traigo su soda. Acomódese y prepárese para el mejor servicio de la ciudad. Un momento. Listo, aquí lo tiene. Lo dejaré acá al costado, en la mesita que tiene. A su costado izquierdo de la silla. Ahora lo reconsidero. Ah, puedo sugerirle un corte, un peinado más bien, pero que sirva, un corte que sirva para hacer un peinado pin-up o un peinado como el presidente Kennedy. No. Ah, ¿Elvis? ¿No? No importa. Entonces, corte y peinado a lo Marilyn. ¡Qué mujer más hermosa e inspiradora! Le pondré esta capa alrededor del cuello, entonces. Una capa suave. Como su cabello. Se ve muy bonito. Muy suave. Muy cuidado. Permítame aquí. Voy a tener mucho cuidado para que... eso. Su
su cabello lo tiene atrapado. Saquémoslo. Tiene el cabello bastante largo. Un cabello muy bonito. Solo necesito examinarlo un momento. Algunas puntas abiertas. Nada del otro mundo. Por lo general, las personas que vienen acá siempre traen pequeños problemitas. Pero está muy bien. Permítame cepillar ahora entonces con este peine de madera su hermoso cabello. La madera se ha descubierto, aunque es algo más antiguo, ¿no? En esta era se está haciendo todo de aluminio, de metal. Pero la madera creo que no tiene comparación. Permítame. Cepillaré muy bien su cabello, no se preocupe. Sobre todo aquí en la coronilla. Bien. En la parte de atrás. Al costado y atrás. La cabeza. Por favor, déjeme saber si me estoy acercando demasiado. No quiero ser invasiva. Ok, entonces, con permiso, voy a abrir el agua y vamos a inclinar un poco su cabeza hacia atrás. Listo. Primero mojaré su cabello. Dígame si el agua está muy caliente. Veamos. ¿Qué tal está? Perfecto. Mojemos muy bien. Cerrar el agua. Y tengo un champú maravilloso para usted. Yo misma lo hago, ¿sabe? Tiene ingredientes naturales
Y bueno, algunos químicos. ¿Qué haríamos sin la ciencia? Déjeme ponerle solo un poco, ya que es bastante espumoso. Voy a masajear entonces su cuero cabelludo mientras le pongo el champú. Un masaje suave, relajante, para olvidarse de las preocupaciones mundanas como ¿ha oído hablar del comunismo? Bueno. Ya que yo estudié en Estados Unidos, considero que el sistema capitalista es el mejor. Además, le sugería el corte del presidente Kennedy por una razón. Sus rasgos tan fuertes de líder se parecen un poco a los suyos. Creo que un corte le quedaría bien, un corte así, más al ras, no tan largo. Aunque corte de Marilyn también suena bien. ¿Cómo se siente? ¿Quiere que haga un poco más de masaje? No se preocupe. Aquí voy. Masajearé todo su cuero cabelludo. Eliminemos la tensión de estos días agitados. Este siglo ha sido muy alocado. Bueno. Listo. Y abriré la llave entonces de nuevo. Y comenzaré a jugar. Inclínese hacia atrás, por favor. Eso es. Listo. Ahora entonces, ya que el cabello está enjuagado. Un poco de bálsamo. Pareciera que yo hago pócimas, ¿no? Pero no, no se preocupe. Solo tiene hierbas naturales. Me lo enseñaron en Estados Unidos. Déjeme decirle, Nueva York, qué ciudad más civilizada. Estamos años luz de ellos. Cuesta un poco que salga, pero no se preocupe. Poco más.
Vamos a dejar que el agua corra esta vez para ir enjuagando de inmediato el bálsamo. Incline su cabeza hacia atrás, por favor. Parte de atrás. Perfecto. Un enjuague más rápido bastará ya aquí el bálsamo. Debería quedarse más tiempo en su cabello para que esté más brillante y manejable. Listo, déjeme cerrar el agua. Perfecto. Déjeme poner unas pinzas para el cabello. Para comenzar el corte, hay unas capas leves en el corte de Marilyn. Así que separaré su pelo por acá primero. Una. Creo que acá, en el flequillo, tres, listo. Creo que comenzaré cortando primero con esta tijera de muy buenísima calidad de Europa y luego con esta de Estados Unidos. La segunda será para los detalles y la capa superior. Ahora, permítame tomar su cabello y comenzaré a cortar. No se preocupe por los pelitos que puedan caer. Es natural. Y me ocuparé de limpiarlo. Muy bien. A ver por acá. Con permiso. Costado. Cerca de su oreja es la zona más delicada porque no quiero cortarlo. Y moveré este lado y la zona de la espalda antes de cortar acá en la parte de adelante.
Solo un poco más. Y la parte de atrás, con permiso. Hay que cortar un poco más. Listo. Con permiso. Déjeme quitar entonces las pinzas para el cabello. Una. La de acá arriba. Dos. Y la tercera. Déjeme limpiar un poco mis manos antes de continuar. Cepillaré un poco su cabello con este peine muy suave.
Ahora sí podemos cortar. Quedará magnífica. Permítame acá. Primero, la capa de encima. Bastante parejo. Al costado también, entonces, por acá, cerca de sus orejas. Voy por la parte de atrás, permítame. Solo un poco. Cortaré primero entonces acá arriba y cerca de su oreja, permítame. Eso es. Sí, listo, solo nos faltan las puntas de este lado y terminamos. A ver. Thank you.
Un poco disparejas acá. Listo. Casi lo olvido. Necesita cortar un poco ese flequillo. Bueno, yo lo voy a cortar acá. A ver. Estiremos primero el cabello. Poco disparejo por acá, no sé si pueda verlo. Cierra los ojos si quiere. Terminamos con el corte. Bien, ya que su cabello está recién lavado, voy a peinarlo un poco hacia atrás y ponemos el secador, ¿sí? Acá. Esto hará que el cabello tenga más volumen y que su corte a lo Marilyn se vea una técnica que aprendí en Estados Unidos. Listo. Permítame, voy a bajar la máquina. Eso es, bajemos aquí. Sentirá, no diría que un zumbido, pero un ruido un poco fuerte. Espero que no le moleste demasiado. Si le molesta, le puedo dar tapones para los oídos, no se preocupe. Dejaré que su cabello se seque un momento. Por favor, disfrute de su soda. Vengo enseguida. ¿Cómo se siente? Le quitaré el secador. Permítame. Eso es. Su cabello luce fantástico. Solo lo peinaré un poco más y puede irse. Entonces, creo que para el estilo Marilyn usaremos este cepillo suave. Lo peinaré un poco, no se preocupe.
en la parte de atrás. Permítame. Por acá. Está quedando maravilloso. Sabe, no tenía mucha fe, pero sí le queda. Con permiso. Subimos las puntas aquí y acá. Listo. Los últimos retoques con esto. A ver. Sobre todo aquí en la parte del flequillo. Y acá. Y con esto vamos a hacer aquí. Para que se vea el estilo de Marilyn. Una obra de arte. ¿Sabe? Siempre estoy orgullosa de mi trabajo. Cuando termino un corte, es como si hubiera tenido un hijo. Dicen que las mujeres deben realizarse teniendo hijos, aunque yo no creo mucho en eso. Creo que soy algo moderna para la época, ¿no? Ya estamos en tiempos modernos. Mis hijos son mis cortes de cabello. Bien, le quitaré entonces la capa que pusimos antes. Y veamos, primero vamos a quitar los pelitos que pueda tener. Esto es muy suave, como puede ver. Aquí. Cierre los ojos si así lo desea, pero seré muy cuidadosa. No arruinaré el mejor servicio de peluquería que he tenido. Los hombros y atrás. No cayeron muchos pelitos, así que no se preocupe. Eso es. Cuello. Un poco más. Por supuesto, un poco de talco. De esa forma su piel quedará muy suave. A ver. Vamos a poner un poco acá. Este es un talco traído de China. De los más lujosos. Perfumado con hierbas ancestrales, huela delicioso, ¿no? Bien, acá
Ponerle un poco en su rostro, en su cuello, en la parte de atrás de su cuello, sus hombros, su pecho. No hay que desperdiciarlo, ¿no? Listo. Hemos terminado. Bueno, mi señor, espero que disfrute su corte de Marilyn. Hicimos corte. Lavado de cabello, un pequeño peinado, así que su cuenta será de $1.50 por el corte, más el lavado que vale 50 centavos y la soda que vale 30 centavos. Aquí tiene. Puede pagar en recepción. Espero que mis servicios hayan sido de su agrado. Recuerde, soy Noah. Y puede venir a visitarme a la mejor peluquería de la ciudad cuando quiera. Espero que la próxima vez pueda hacerle ese corte a lo Kennedy. Se vería muy guapo. Bien, nos vemos. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.